not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. I'm hopelessly devoted. Ahí casi, casi, a punto. Oh, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Lari Panini. ¡Lari! ¡Lari Panini! ¡Wow! Lari Panini. ¡Qué nombre! Ya suena nombre de artista. Gracias. Sí. Ya me dio hambre. Oye, ¿de dónde eres? Silvano Panini. Soy del Estado de México, de Metepec. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 20 años. ¿20? Sí. ¡Wow! Oye, bueno, muy bien. Te vamos a explicar para que no pienses que estábamos hablando de otra cosa que no. Las dos te queríamos tanto que intentamos bloquearnos una a la otra, pero no. Yo le piqué antes de que Hannah pudiera bloquear y Yuridia. Yo ya no pude bloquearla. O sea, básicamente las dos te queremos, o sea, tanto el equipo Yuridia como el equipo Hash. Nos morimos. Pero mira, qué bueno que no funcionó, porque si no, no hubiera tenido opciones. Entonces, no, eso está claro. No, y nosotros nos las pasamos muy bien cuando ustedes dos luchan por un participante, es la verdad. ¿Fue la canción correcta? Gracias. Yo creo que sí, te salió estupendamente bien. Me gustó mucho tu interpretación. Me hubiera encantado haber llegado a tiempo a bloquear a las Hash, porque me parece que las estás viendo mucho. Entonces, ya sé con quién te vas a ir. Mira, esta canción es una canción... No se puede, son patrañas. Esta canción es una canción que... Yo le iba a decir, oye, ¿cómo es Hash? ¿Eh? Digo que yo le iba a decir, ¿cómo es Hash? ¿Saben? Que cómo... A mí, esto es bonito verlo, me gusta. No es bonito verlo, no. Ay, bueno, es bonito verlo. Hablando de la verdad, es una canción muy difícil. Y muy especial para nosotras, crecimos cantando Grease. Yo siempre era el hombre y Ashley siempre... Era falso mi canción, ese dato. Y Ashley siempre me hacía... Es una canción muy difícil. Eso es a lo que me refiero. ¿Por qué todo lo han hecho? ¡Ellas! Por esa... teatro. Mira, el hecho que nos hayamos dado la vuelta, a pesar que es una canción muy especial, es porque lo superaste. Gracias. Ashley ya quisiera cantarlo como tú lo cantaste a los 20 años. La verdad, muchas gracias. Sí. Si te vienes con nosotros, nos encantaría crecer contigo, poder escucharte, poder guiarte de la mejor manera posible, porque estás aquí porque tienes una voz privilegiada y lo que buscamos aquí en esta competencia es la mejor voz, ¿no? Y nada nos gustaría más que poder hacer esa aventura y entrar a ese mundo contigo, si nos das gracias. La oportunidad. Muchas gracias. Hannah Team. Tú tienes una responsabilidad muy grande. Tienes una responsabilidad muy grande. Tenemos también, porque a mí también me ponen a prueba. Vamos a... Ahí va el ratón vaquero. No traigo sombrero ahora. Me van a contar. Pero está sacando las pistolas. ¿Cómo estás? Mucho gusto. El sheriff de chocolate. Tú quieres saber antes que nadie con quién se va, ¿no? Recuerda que tú eres de chocolate. A ver, dime a mí. ¿Todavía lo tienes que pensar? Dice que su corazón se lo va a decir, que todavía no sabe. Pero yo te voy a cantar una canción. I'm on day, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm going on my knees and roll my stockings down.
Híjole, me la están poniendo difícil, la verdad. Pero, no, la otra. Las que no sabían, ¿no? Es por mi Argen. Pero eso no Tina. Es Tina. Sí, claro que sí. Sí, yo vi Evita ahí. Mi alma se va. No, ¿cómo era? Es... In sleep he sang to me. Trum, tan, in dreams he tan, came. Y dicen que no sabe. Mamma mía. A ver, tienes que decidir a las 3, 1, 2, 3. Ok, yo decido. Mi decisión es que me quiero ir al equipo de Hash. Wow. No te vayas a caer. Hice todo lo posible, pero la verdad es que no. Igualmente. Ay, oye, ¿te tenemos muchas gracias este regalito? Wow, es que estas cosas no se saben. ¿Yo qué le voy a decir? No le gustó tu versión gracias, de Chicago. Gracias. Ah, me encantó. Sí, es que tengo que ensayarla bien. La tengo que ensayar mejor. Celophane, they call you celophane. ¡Lari! Eso, hola, hola, hola. Abrazo. No quiero ser chismoso, pero estaba llori y llori tu papá con mucha emoción. Sí, sí, sí. Claro, porque esto es un gran momento y las lágrimas expresan todo eso. Toda la lucha, salir adelante, muchos sacrificios que a veces tenemos que tomar. ¿Cómo te sientes de ya pertenecer a La Voz? Feliz, feliz, emocionada. Esto es lo que quería, lo he soñado, o sea, soñado de meta y soñado literal de estar dormida y decir, estoy en el escenario. Ay, se voltea alguien. Entonces, y me voy. Es un sueño cumplido, estoy feliz. Felicidades, bienvenida al equipo Hash, bienvenida a La Voz. Gracias, gracias. Continuamos. Hola, soy Lari Panini, tengo 20 años y soy del Estado de México. Me dedico a hacer teatro musical. Ahorita estoy tomando clases en una escuela, tomo clases de tap, jazz, ballet, hip hop, actuación, canto y otras cosas. En el tap encontré muchísima libertad. Siempre me han gustado los instrumentos. Nunca había tocado uno y me di cuenta que el tap es también un instrumento, que mis pies son un instrumento y que puedo hacer música con los pies. Un suceso que me ha cambiado la perspectiva de la vida es que a mi mamá le dio cáncer de mama 2 veces, una cuando yo tenía 10 años, otra cuando yo tenía 15 años. La verdad es que la primera vez yo creo que fue la más difícil porque todo era desconocido para todos, para ella, para mi papá, mi hermana y para mí y para el resto de mi familia. Pero nos unió mucho más como familia. Y la segunda vez fue como, no importa, o sea, bueno, sí importa, pero ya sabemos cómo es. Ya lo superaste una vez, mamá, lo vas a volver a hacer, porque mi mamá es de las personas más fuertes que conozco. No me pueden temblar las piernas cuando me subo a un escenario, no puedo tener miedo, porque mi mamá venció el cáncer 2 veces, entonces no hay nada que a mí me pueda detener.